porque son los clientes quienes determinan el valor que reciben de las marcas. Y este valor se va construyendo justamente a través de las experiencias que viven los clientes en cada interacción que tienen con una compañía. En la medida que un cliente perciba que está recibiendo un mayor beneficio, un mayor valor, tendrá actitudes favorables hacia la marca, las cuales luego se convertirán en comportamientos positivos como recomendar la marca, volver a comprar sus productos y servicios, defenderla ante ataques e incluso tolerar errores. Por lo tanto, esta vendría a ser la primera razón. En segundo lugar, porque en cada interacción que tiene un cliente con cualquier elemento de la compañía, se genera una experiencia. La experiencia existe, incluso a pesar que una empresa no tiene conciencia de ello, y puede tener resultados positivos o negativos en la relación. Por lo tanto, más vale que las marcas se hagan cargo de las experiencias de sus clientes y las gestionen adecuadamente. Las empresas que gestionan adecuadamente la experiencia de sus clientes tendrán más posibilidades de conseguir buenos resultados comerciales. Ya hemos comentado anteriormente que un cliente que vive una experiencia agradable con la marca será un cliente más satisfecho, será un cliente que percibe un mayor valor de parte de la compañía y que por ende es más leal. Esto se ha comprobado por diversos estudios científicos en muchas partes del mundo. Pero también debemos tener en cuenta que la experiencia del cliente abarca diversos planos en la relación entre las personas, incluyendo el plano emocional, que es quizás el que tiene más impacto en el momento que el cliente toma la decisión de cómo comportarse, el comportamiento de compra o recomendación. Entonces, gestionar adecuadamente la experiencia del cliente y gestionarla por completo puede convertirse en una ventaja competitiva muy fuerte para cualquier marca. Se debe partir por entender a los clientes, identificar qué aspectos valoran más, qué objetivos desean alcanzar los clientes, qué actividades llevan a cabo los clientes para conseguir estos objetivos. Con este entendimiento, lo que vendría a ser el mundo del cliente es que se debe trabajar el diseño y la implementación de la experiencia. En segundo lugar, es vital el apoyo de la alta dirección. Una cultura centrada en el cliente, conseguir que toda la compañía esté alineada alrededor de la experiencia que la marca desea brindar. Comenzar por casa, lograr que los colaboradores vivan experiencias laborales agradables porque son ellos quienes van a hacer realidad la experiencia agradable de los clientes. Y finalmente, medir la experiencia del cliente constantemente, sondear la percepción real de los clientes, adaptarse al cambio y mantenerse diferenciado de la competencia.